Good evening, everybody. How are you today? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Sí. Okay, perfect. It's good to have you here, my dear participants. We are going to start today, and we are going to continue with our platform. So I just want to show you what part of the platform we will be working tonight. So today we are going to advance to the lesson objective 1.2 that says, by the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate, okay? So in the platform, you have this video that talks about possessive adjectives, and there's a conversation between Jennifer and Michael, and they are talking about Nicole, okay, Nicole. So at the end of this, you will have a knowledge check as far as I remember. So let me go. Yes. When you finish this part, you will have a knowledge check, and in the knowledge check, you have to answer with the right possessive adjective, right? So you will have three exercises, and then you will have two chances to send the information. So I recommend you to please double check, and if you have problems, please let us know. Para ponernos en sintonía por si algo no quedó claro, chicos, cuando terminemos esa parte en la plataforma, están estos ejercicios, ¿verdad? Si usted procure tener todos con chequecito verde, with the green mark, eso significa que están correctos. Si por alguna razón uno de ellos le sale con una X roja que está incorrecto, le solicito que volvamos a intentar con otra respuesta y que tratemos de enviar todas las respuestas correctas. Si usted tiene alguna dificultad, nos escribe al chat y con mucho gusto vamos a ayudarle a resolver, ya sea que sea un tema de comprensión del ejercicio o que haya alguna dificultad en la plataforma, ¿verdad? La idea es que vayamos acumulando puntos y que presentemos toda la información de manera correcta. So I'm going to stop sharing that and I will go to my presentation that I have for you. Just to review, last night we were saying our introductions in Spanish. So I send you these two slides, and I request you to please practice with your own information, because today we are going to work together introducing ourselves in small groups, but also introducing a third person, okay? So in order to do that, I want to explain this, okay? ¿Qué vamos a hacer ahora? Como ya ayer nos presentamos en español, nos tomó un poquito de tiempo, la primera clase a veces es así para podernos presentar, pero ya ahora ya vamos a la acción, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a los pequeños grupos y vamos a hacer la presentación personal que hicimos ayer, pero ya en inglés, que fue lo que estuvimos haciendo en los pequeños grupos al final. Y aparte de eso, vamos a utilizar los possessive adjectives para presentar a nuestro compañero. Entonces, ¿qué va a ocurrir en los small groups? I will introduce myself. For example, I will say, hello everybody, my name is Patricia. I live in San Salvador and I work at Inglés Corporativo, ¿verdad? Y la otra persona se va a presentar. Entonces, what I have to do is to pay attention and to take notes on the information of my classmate. Lo que yo tengo que hacer es poner mucha atención en la información que mi compañero o compañera me va a dar. Y si somos un trío, vamos a decidir quién presenta a quién, porque cuando regresemos a la plenaria vamos a hacer un par de ejercicios de presentar a la otra persona. Entonces, ¿qué vamos a estar aplicando? Esta parte, ¿verdad? Los possessive adjectives. Quiero hacer una diferenciación entre los subject pronouns. Los pronombres sujetos son los que ya hemos practicado, ayer lo vimos, ¿verdad? Rapidito, pero lo reitero. I, you, he, she, it, we, you, they, que sería yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. Esos son los pronombres sujetos. Pero los que estamos estudiando ahorita con mayor énfasis son los possessive adjectives. Adjetivos posesivos. My shirt is green. Mi camisa es verde. Your book is new.
Quiero que pongan especial atención en esto. His pillow is soft. And this is the case when I'm talking about a boy. Cuando estoy hablando de un muchacho o de un caballero. Este es su, de él. Entonces, si yo voy a presentar a un compañero caballero, yo voy a decir his name is. His name is. ¿Verdad? For example, his name is Francisco, his name is Samuel, etc. Her, su de ella. Entonces, si yo voy a presentar a mi compañera, yo voy a decir her name is Sara, her name is Ruth, her name is Xiomara. Okay? And then we have the others, our, your, and their. Okay? No se preocupe quien no tenga grupo, los grupos los hacemos cada noche. Voy a explicar eso en español. El grupo de ayer no va a ser el mismo de hoy, ni va a ser el mismo de las clases. Lo que hace la plataforma es que yo únicamente determino, de acuerdo al número de participantes, de cuánto va a ser el grupo. Y la plataforma al azar junta a las personas. Es decir, ni siquiera yo tengo el control de quiénes van a estar juntos. Entonces, cada ejercicio o cada vez, ¿verdad? Probablemente en una misma sesión sí estemos en el mismo grupo, pero en la sesión de mañana es un grupo diferente. Así que no se preocupen que cada vez estamos armando los grupos. Ok, so, let me advance. And for example, if I want to introduce another person, I want to talk with another person, I say, what is your name? Para preguntarle a alguien, ¿cuál es tu nombre? What is your name? And the other person says, my name is fulanita. Okay? Vea, cuando estoy usando los possessive adjectives, aquí hay un errorcito, ahí me lo corrigen porque es una Y, se me quedó con Y latina. Es my name is, your name is, his, her, its name is, our names are, aquí sería your name is, their or your names are, right? Or names are or name is, right? So, this is what we do using the possessive adjective with the verb to be. My name is, your name is, his, her, its name is, our names are, or our name is, their or your names are. Okay? So, veamos cómo funcionan estos, o cuál es la diferencia en ejemplo de los subject pronouns y los adjetivos posesivos. Vamos a ampliar esto para que lo puedan ver. Veamos, vamos a minimizar esta parte. Ok. Por ejemplo, I played football. Yo juego fútbol. This is my brother. Este es mi hermano. Vean, me. Mi, tú, su de él, su de ella, su de eso, nuestro, de ustedes, de ellos. Estos son los adjetivos posesivos. Quiero decirles que también hay otras posesivos que son los pronombres posesivos. Más adelante los vamos a ver, pero los puse aquí en mi lado derecho porque probablemente alguien me diga, teacher, pero ¿cuál es la diferencia entre my y mine? Bueno, the ball is mine. La bola es mía. Usted se fija en los possessive adjectives normalmente van justamente después, en este caso del verbo to be, ¿verdad? This is my brother. That's his house. Y puede ir cualquier otro verbo. Por ejemplo, I like her, right? Pero los possessive pronouns siempre, siempre van al final. The ball is mine. The book is yours. La bola es mía. El libro es tuyo. The house belongs to him. La casa le pertenece a él. The skirt is hers. Voy a ponerles mute a todos, chicos, para que nos podamos escuchar muy bien. Y ustedes van a poder quitarse el mute posteriormente. The skirt is hers. La falda es de ella. The bone is its. El hueso es de eso, ¿verdad? O del perrito o de la cosa que estamos hablando. The clothes are ours. La ropa es nuestra. Those cars are yours. Esos carros son de ustedes, ¿verdad? O suyos de ustedes. The homework is theirs.
La tarea es de ellos. Entonces, en este caso, todavía no estamos estudiando los possessive pronouns, pero quise traerlos para que ustedes sepan que hay subject pronouns, pronombre sujeto, que es I, you, he, she, it, we, you, and they. Possessive adjectives, adjetivos posesivos, que es lo que estamos estudiando en la plataforma. My, your, his, her, its, our, your, their. Y possessive pronouns, que es algo que vamos a estudiar más adelante. Mine, yours, him, hers, its, ours, yours, and theirs. Por ahora nos vamos a enfocar en los dos primeros, ¿verdad? Y específicamente en possessive adjectives. Porque yo digo, my name is, mi nombre es. Her name is, el nombre de ella es. His name is, su nombre de él es. O pues si hablo de mi mascota, digo, its name is, el nombre de mi mascota, right? So, let me continue. Okay, what we are going to do now is introduce ourselves, right? Vamos a presentarnos nuevamente nosotros, ¿verdad? Y vamos a preguntar a la otra persona cuál es su información. Entonces, ya ustedes tienen el sketch de ayer, ¿verdad? Para poderse presentar. Les traigo uno adicional, ¿verdad? Por ejemplo, my name is, que es básicamente lo mismo, ¿verdad? My name is Patricia. I am from San Salvador or from El Salvador. Y si yo quiero, puedo agregar algo más como my dad's name is José and my mom's name is Gloria. I have two pets. Tengo dos mascotas. I have a cat and a dog, right? My favorite food is fish. Esa es una forma, ¿verdad? La otra forma es la que les mandé ayer. Entonces, usted siéntase cómodo de trabajar con esta sketch, con este guión, o con el que ya les había mandado ayer, ¿verdad? So, I will send you this image. Les estoy mandando esta imagen. Ayer hablábamos acerca de los saludos, ¿verdad? Voy a hacer un repaso rápido de cómo eran los saludos formales e informales, ¿verdad? It's nice to meet you. It's nice meeting you. Gusto de conocerte, ¿verdad? Puedo preguntar, how are you or how do you do? ¿Cómo estás? I am good, thank you. Estoy bien, gracias. It's nice meeting you too. Me da mucho gusto conocerte también. Ese tú es también. It's nice to meet you too. Okay? Cuando vuelvo a ver a una persona por segunda vez, it's good to see you again. Es bueno verte de nuevo. It's good to see you. Es bueno verte. It's good seeing you too. Es bueno verte también. Okay? Y hablábamos de los saludos informales, ¿verdad? El WhatsApp, el what's going on, el how are you, que ahí la respuesta para WhatsApp sería nothing much. And you, right? What's going on? Not much. And you? How are you? I'm doing good. And you? Pero esto se usa muy en el marco de la confianza, si somos muy, muy amigos. Very good friends. Okay, so, we are going to work in a breakout room, as I said before. Vamos a trabajar en los salones pequeños. Vamos a utilizar, ¿verdad?, la primera forma que ya les había mostrado. Aquí tenemos una tercera forma. For example, hi, my name is Patricia. Please call me Patty. I am from San Salvador. My favorite food is fish. Nice to meet you. Quise traerles esta porque es todavía mucho más corta, ¿verdad? Luego tenemos que, hay una forma para presentar a los compañeros, ¿verdad? Talk to three friends, hablar con tres amigos. My friend number one, his name is this, el nickname. Cuando hablamos del nickname, es como su nombre corto, ¿verdad? También nickname puede tener el meaning de apodo, pero usualmente en este caso estamos hablando de un nombre corto. Por ejemplo, my nickname is Patty, pero my formal name is Patricia, right? Entonces yo puedo decir, her name is Patricia, her nickname is Patty, she's from San Salvador, and her favorite food is fish. Entonces,
Si les parece, vamos a utilizar esta tercera forma, ¿verdad? Ahí los dejo a su criterio, a su libertad y a su creatividad. Nada más que vamos a procurar hacerlo corto, ¿verdad? Porque después de este contenido de presentar a nuestro amigo o a nuestra amiga, vamos a ver un segundo contenido que tiene que ver con otro tema. Él sería el siguiente tema para la tarde, que luego se los introduzco. Así que ahorita, I would like to know if you have questions. ¿Tenemos preguntas? So far? Está claro, ¿verdad? Les he dado como varios ejemplos de cómo presentarnos, pero pueden utilizar el que ustedes deseen. Sí, ¿hay preguntas? Yes, tell me. Let me know. You would send a picture to yourself. Could you repeat? Because I couldn't hear. Of course. So, funny. Usted nos puede mandar tal vez la imagen a WhatsApp para tenerla. No sé si ya la envió. La de ahorita, sí. Las dos de ahorita se las acabo de enviar al grupo. Usted dice las de ayer. No, las de ahorita. Ah, sí, ahí está. ¿Será que me pueden ayudar al grupo de ver el grupo de WhatsApp? ¿Sí? Yes, teacher. Ok. Does everybody? Teacher, adelante. Yo no estoy en ese grupo de WhatsApp. Ok. En ese caso, hay que revisar el email que le mandaron porque allí hay un link para que usted se una por medio del WhatsApp web. Ok. Esa es una opción. La otra opción es que usted lo reporte con Jonathan, pero usualmente, bueno, él es el administrador de los grupos de WhatsApp, pero usted lo puede hacer uniéndose al grupo. Solo deme unos segunditos para armar los grupos y yo le puedo mandar el link para que usted se una. Lo que podemos hacer ahorita es que yo voy a repetir las imágenes para que usted pueda tomar una foto desde su teléfono. Voy a minimizar. Teacher, las fotos las he tomado. Yo las he tomado. Okay. Las fotos. Sí, okay. No hay problema. Está muy bien. ¿Alguien más tiene consultas? ¿No? Ok, my dears. I will send you now to the breakout rooms. Reitero cómo es la instrucción de los breakout rooms para quienes no estuvieron el día de ayer. Es una invitación que les llega a ustedes para unirse a un grupo. Entonces usted tiene que darle join, unirse o aceptar, ¿verdad? Entonces ya con eso, usted se une al grupo que yo le di. Yo lo que hago es asegurarme que nadie quede en la sesión principal y hago un recorrido por todos los grupos verificando que en efecto están haciendo la práctica. Then we come back to the plenary, después regresamos a la plenaria, and there's participation of some groups. Y hay participación de algunos grupos de manera voluntaria. Because of the time, not always we are going to be able to participate, all of us. Como somos un grupo bastante grande, lo cual me alegra mucho, no siempre todos vamos a poder participar de la plenaria, pero la idea es que haya siempre equipos voluntarios y si no, pues nosotros seleccionamos al azar 2 or 3 teams to participate, ¿ok? Because we are a lot of people and then it's very difficult. Por el tiempo es un poco difícil que todos podamos participar. Entonces, si esos tres equipos ya participaron en la primera actividad, probablemente en la siguiente actividad van a ser otros equipos los que van a participar en plenaria. Pero en los pequeños grupos participamos everybody, todos, right? Okay, so let me assign you the breakout room. So we are 28 people. We are going to have 3 people. So it's like 9 groups. So please join. Si me le pueden dar join, unirse o aceptar.
Bueno, este, hay que llenar la conversación, ¿verdad? De entre los tres compañeros. Puedo preguntar yo primero a Javier Álvarez. Sí. What's your name? My name is Javier. Dice. Siri. I am engineer in computer system. My favorite food is pizza. My favorite color are black and red. I like to play soccer. I can drive a car. I like to watch TV. Only that. It's nice to meet you too. Ana. And you, Harrison? Lix San Miguel. I live in Sonsonat. There are people in family. There are my father and my mother. And John? Mm-hmm. Soy salvadoreño. Primero estamos en español. Teacher. Ok, ya les iba a decir, okay. What happened in English. Okay. Y luego en inglés. Ok, perfect. Recuerde que ahorita tiene que presentarse usted, ¿verdad? En inglés, pero luego en la plenaria usted va a decir, por ejemplo, he's my friend Jonathan, or his name is Jonathan. Para presentarlo es he's my friend Jonathan, or I want to introduce my friend Jonathan, right? Okay. Luego, his nickname, su nombre corto es Johnny o John, right? Okay. He's from, ¿de dónde es usted, Johnny? Jonathan. Saltepeque. He's from Quetzaltepeque. And his favorite food is, y su comida favorita es? El pollo. Chicken, and his favorite chicken. Food is chicken. Si quieren agregar algo más del compañero que les haya dicho, pues qué bueno, pero eso sería como lo básico. Okay. Entonces, okay. The idea is that you can catch up all the information from your partner. La idea es que puedan retomar la información que su compañero les dé, porque luego lo van a presentar. ¿Eh? Okay, perfecto. Okay, gracias. See you in a minute. Bye. Hello, is everybody okay here? Are you practicing? Hey, teacher. Yes, teacher. Okay, excellent. Perfecto, todo bien. No hay consultas. Remember that you are going to introduce your classmate. Recuerden que van a presentar a su compañero, ¿verdad? For example, Adela puede presentar. ¿Quién más está en el grupo? Quiero ver. Yo me traje. Isabel. Isabel, perdón. Yo me tuve que levantar ahorita y no pude escuchar lo que dijeron mis compañeros de ella. Ah, ok. Tal vez hacen ahí una revisión rápida y se ponen de acuerdo quién presenta a Adela, quién presenta a Isabel y quién presenta a Kate, ¿right? Ok. Ok, entonces, que como digamos, si Kate presenta a Adela, va a decir, this is my friend Adela, ¿right? Her nickname, su nombre corto es, no sé, Adelita, Ade, ¿verdad? Adi, I don't know. She's from, ¿de dónde es Adela? Excuse me, where are you from? De Santa Ana. She's from Santa Ana, right? And her favorite food, su comida favorita es? Pizza, and her favorite food is pizza. Entonces, al final, en la plenaria, ya no voy a hablar de mí, sino que voy a hablar de my friend, ¿ok? De mi compañero o compañera. Ok. Ok, perfect. See you in a minute. Bye-bye. Bye.
please call me Tania. I am from El Salvador. I live in Santa Ana. My favorite food is pizza. Nice to meet you. Can you repeat what is your favorite food, please? Pizza. Pizza, okay. And where are you from? I come from El Salvador. Okay. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Bruce, maybe you can tell me your information again, please. What is your name? Okay. Okay, hello. My name is Francisco Cruz. Hello, is everybody? Hello, Ricardo. Are you working with a classmate? Hola, hola. Hi, teacher. Hi, okay, perfect. How is this group going? ¿Cómo le está yendo a este grupo? Good. Are you practicing? Yes. Perfect, excellent. Are you about to finish? ¿Cómo van? ¿Ya casi termina? ¿Le falta un ratito todavía? Creo que Ricardo tuvo problemas. No se le escuchaba y él no nos escuchaba. Ok, bueno, esperemos que lo logre solventar. Okay. So, I will call you back in a couple of minutes. Le voy a mandar la notificación para regresar en un par de minutos. ¿Sí? Okay. Ok. Perfect. His name is Angel. He is San Salvador City. His favorite food, chicken. Y el del otro compañero, his name Hector. His nickname Hector. He is from Santa Tecla City. His favorite food, chicken. Okay, excellent. Are you very good? Están haciéndolo muy bien. You're doing great. Okay. In a couple of minutes, I will call you back to the plenary. En un par de minutos le llamo a la plenaria. ¿De acuerdo? Okay. Okay, see you in a minute. Perfect. Estoy en Anestri. Ajá, sí. En July, my friend. Hello. Hi. Is everything okay here? ¿Todo bien aquí? ¿Ya se organizaron quién va a presentar a quién? Who's going to introduce your friend? Más o menos. Okay, perfect. I will call you back in a minute, right? En un minuto nos vamos a regresar al salón principal para hacerla adelante. En el caso de que yo quiera digamos, decir que una persona tiene dos hermanos, por ejemplo, sería she has. ¿Qué tiene? ¿Qué cosa? Por ejemplo, dos hermanos. Ok, si es ella, she has two she brothers. Has. Y si es él, he has two brothers. ¿Y si son se ocuparía el verbo has. El verbo has, sí. Vale. Porque para él y ella es has. Y para it, para he, she, it, es has, y de ahí para todos los demás es have. Si va a decir tiene, ¿verdad? Sí. Ah, bye. Muchas gracias. Perfect, excellent. See you in a minute. Hello, welcome back, Alex. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Good, good. Excellent. I like to hear that. Okay, let's wait for the people to come back, and then we will be ready to do the plenary. So let me see that I'm sharing my screen with you. Okay, perfect. There we are. Okay, I would like to ask
a group who will, excuse me, who wants to start with the presentation. So I would like to see raise hands. Me gustaría ver manitos arriba de uno o dos grupos para comenzar ya la plenaria and to share information. Okay, Alex Pineda, Alex Pineda team, el equipo de Alex. Yes. Okay, perfect, Alex. Okay. No sé si va a querer decirlo ella o lo digo yo. You decide who starts. Usted decide quién comienza, okay? Si querés, empezamos. Okay. Vaya, voy a... So you start, Alex. A... Okay. The nominee. Okay. Her name is Fátima Trejo. She lives in Ciudad Barrios. And her college career is economics. Okay. And she likes action movies and comedy. Comedy, very good, excellent. Now you, my dear, please introduce us, Alex. Okay. His name is Alexander Pineda. He lives in Santa Tecla. Okay, he lives in Santa Tecla, very good. No sé, en este caso, cuando él dice que please call me, ¿cómo lo diría en mi caso? His nickname, su nombre corto, ¿verdad? O como le decimos, ¿verdad? His nickname. His name is Nick. Repeat, nickname. Nickname. Excellent. Is Alex. Okay. His favorite subject is math. Okay. His favorite food is pizza. Excellent. And that's it, right? That's it. Ya terminamos, ¿verdad? Okay, sí. Perfect. Who else was in your team? ¿Quién más estaba en su equipo? ¿Solo eran ustedes? Estaba alguien llamado Ricardo, pero no sé, creo que se le cortaba un momento. No escuchaba. Ok. Sí. We hope that Ricardo can fix the problem soon. Esperamos que Ricardo pueda arreglar el problema pronto. Thank you, Alex, and thank you, my dear. So let me lower your hand in order to don't get confused. Okay, who else wants to participate? I have the chance for two more groups. Vamos a tener espacio para... dos o tres grupos más. ¿Quién más? Vamos a ver. Raising hands. Manito levantada. No veo las manitas. Ahí está Jonathan Barillas. Could you please, Jonathan, and team? Yanira de Rodríguez and Lisette. Okay, okay. Who wants to start? ¿Quién comienza? ¿Comenzaré yo? Ok. Ok. She is my friend. She is my friend. Yanira de Rodríguez. Ok. She is nickname. Her, Jenny. Her, excuse me. Her nickname. Su nombre corto okay. De ella. Her nickname. Her. Ok. Her nickname. Mm-hmm. Sería her. Her nickname, yes. Okay, her nickname, Jenny. Is Jenny. Is Jenny. Mm-hmm. Dice que... She is from San Salvador. Mm-hmm. She is favorite food is carne. Ahí es, sería her. Meat. Her favorite food is meat. Ok. Ok, su comida favorita de ella. Entonces ahí usamos. Meat. Her. Mm-hmm. Sí. Su. Ok, su sería her. Her favorite food is meat. Perfect, excellent. Ok, thank you. So who will introduce you? ¿Quién va a presentarlo a usted? Vamos a ver. Lisette. Ok, Lisette.
Buenas noches. Okay. Hello, His name is Jonathan Barías. Uh-huh. His nickname, John. Okay. Is John. He is from Quetzaltepeque. Uh-huh. His favorite food, chicken. Is chicken. Very good. Excellent. Thank you. So who will introduce you? ¿Quién la presenta a usted? Yo, Yanira. Okay, Yanni, adelante. Okay, buenas noches. Okay, good evening. Buenas noches. Buenas noches. Her name is Lizeth Mariela. Uh-huh. Her nickname is Liz. Okay. She's from San Marcos. Her favorite food is spaghetti. Okay. And her favorite color is black. Okay, excellent. Great job. Thank you. Congratulations. Okay, I saw some raised hands. Vi unas manitas anteriormente por aquí. Aquí está. Vamos a darle el espacio a este grupo, ¿verdad? Que sería el último, no porque no quiera escuchar las demás participaciones, sino que por el tiempo necesitamos avanzar. Y ahí tengo a mi amiga del Galaxy A10, que me disculpo porque todavía no me sé su nombre. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. No, levanté la mano cuando mencionó a el grupo en el que iba. Perfecto, está bien. Entonces, thank you very much. Samuel, ahí veo a Samuel, raising hand. Hi, teacher. Okay, adelante, Samuel. Go ahead. I don't know if I can start with my donation or I need to question my problem. Anything else is going, someone else is going to introduce you. Alguien más de su equipo lo va a presentar a usted. Oh, okay, okay. So you decide who starts. Usted decide a quién presenta y quién comienza. Tania. Okay. Her name is Tania. Her nickname is Tania. She is from El Salvador, but I don't know what is the department that is pizza. Excellent, thank you. So I suppose that she's going to introduce you. Me imagino que ella lo va a presentar a usted, ¿verdad? Okay. Yeah. Perfect. Hello. Karen, ¿verdad? ¿Dónde está la compañera? Tania. ¿Quién más estaba con ustedes en el equipo? Francisco Cruz. Ok, entonces usted presenta a Samuel y Francisco la presenta a usted, ¿les parece? Pero me acaban de presentar, pero no importa. No, no, es que usted presentaría a Samuel. O sea, usted haría la contraparte, ¿verdad? De presentar a Samuel y luego su compañero que está pendiente la presenta a usted. Ok. ¿Sí? Sí. His name is Vicente. Okay. His nickname is Chente. Okay. He is from El Salvador and his favorite food is pupusas. Excellent. Thank you. Okay. Entonces nos hace falta un compañero por acá. Que presenta. Okay. Hola, buenas noches. Okay. Okay. His name is Tania. Her name. Her name. Su nombre de ella. Oh. Her name is Tania. Oh, she is Tania. Her name is Tania. Mm-hmm. Okay. She is. Le agrego o no necesario. Perdón. Tenemos dos formas, ¿verdad? Yo puedo decir. Tendría name. No necesario. She is Tania, o her name is Tania, ¿sí? O this is my friend Tania, ¿ok? ¿Tiene un nickname, Tania? ¿Tiene un nombre chiquito? Un...
¿No? No. Entonces, obviamos esa parte, ¿verdad? O decimos, she doesn't have a nickname. No tiene un nombre corto. And she is from? Okay. And she's from Santa. Okay. But food. Lo perdimos un ratito al compañero, pero ya casi había terminado. Ok, thank you very much, my dear team. You did a great job. Han hecho un excelente trabajo. Por cuestión de tiempo, no vamos a poder participar todos en esta parte. Antes de pasar al siguiente tema, quiero y de continuar con... A ver. Vamos a compartir nuevamente. Porque me interesa hacer un review de esto, ¿verdad? Déjenme nada más acá. Cuando es importante, cuando yo voy a presentar a una tercera persona, vamos a hacer estas tres formas, ¿verdad? Normalmente yo digo, this is my friend. Y voy a usar el nombre de Mauricio. This is my friend Mauricio Hernández. Right? Cuando lo voy a presentar, ¿verdad? Y también puedo decir his name. Es Mauricio Hernández. Puedo iniciar así. This is my friend. This is my friend. His name, en este caso porque es un caballero, es Mauricio Hernández. Right? Puedo decir, this is my friend Mauricio Hernández, this is my friend, his name is Mauricio Hernández. O puedo decir, he is Mauricio Hernández. He is my friend. ¿Verdad? Cualquiera de las tres formas son válidas, únicamente que la que es como más, como les digo, más formal es la primera, ¿verdad? Cuando yo digo, this is my friend fulanito, ¿verdad? Quiero hacerlo un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver de mejor manera en sus pantallas. Ok, entonces, la primera, this is my friend Mauricio Hernández, y de ahí sigo diciendo más información, ¿verdad? Por ejemplo, he lives in... San Salvador, he works at tal lugar, ¿verdad? Y lo estoy presentando. O puedo, en el marco de, digamos que yo lo tengo aquí, this is my friend, ¿verdad? Entonces yo lo señalo y digo, this is my friend. Y aquí his name, su nombre de él, ¿verdad? His name is Mauricio Hernández. O puedo decir, digamos que está un poquito de lejos y yo señalo y digo, he is my friend Mauricio Hernández. He is Mauricio Hernández, he is my friend, ¿verdad? Entonces depende de en qué atmósfera se esté dando la conversación, ¿verdad? Pero la que es más usada es esta, ¿verdad? This is my friend, el nombre de la persona, y luego yo continúo diciendo lo que voy a decir de él. He works at... el nombre del lugar, ¿verdad? He lives in San Salvador, por decir algo. Teacher. Adelante. En femenino, ¿cómo sería? Her. Ahorita vamos a hacer un okay. Ejemplo para ella. Ok. This is my friend. Vamos a usar un nombre. Tania. Vamos a usar el nombre de Tania. Le vamos a pedir permiso a Tania. Vamos a ver. Ok. This is my friend Tania. Right? Y luego digo, she lives in San Salvador. She studies. Ya más adelante vamos a ver estas reglas para utilizar los verbos con tercera persona. Pero en esta parte que creo que es la que ustedes quieren ver, es este. This
This is my friend. Her name is Tania. ¿Sí? Entonces, porque estoy hablando de su nombre, de ella, ¿sí? Y ahorita vamos a pasar a la siguiente etapa de los posesivos para que vean que hay otra manera de decirlo. Vamos a concluir con este, ¿verdad? Aquí yo digo, she is Tania. She is my friend. ¿Verdad? Entonces vean, ella es, yo uso she is. Pero si quiero decir su de ella, su nombre, su mamá, su papá, her name, her father, her sister, ¿verdad? Her para su de ella y his para su de él, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, lo que hemos estado haciendo. Y ahora quiero mostrarles otra forma de hacer los posesivos, ¿verdad? Vamos a adelante, Mr. Cruz, o Mrs. Cruz. Coach, con el ejemplo que estaba poniendo, por ejemplo, ella decía, she's Tania, ¿tengo que usar todo el she o necesariamente, si pudiera arreglar, acá está la pantalla, por ejemplo, dice, she's Tania, ¿es necesario que yo vuelva a decir she's my friend o solo she's Tania is my friend? Tengo que decirlo, sí, tengo que enfatizar, she's Tania, ¿verdad? She's my friend, ¿verdad? No puedo quitar el pronombre porque estoy hablando de ella. Ya más adelante vamos a ver en estructuras más complejas cuando, por ejemplo, yo digo, she is Tania. Luego digo, she likes coffee and she loves pizza. Entonces, en ese she, yo he sustituido a Tania. Entonces, ya no voy a repetir el nombre, sino que ya uso un pronombre para ella. ¿Verdad? Ya no tengo que decir Tania todas las veces. Correcto. Bueno, vamos a ver. Thank you. Ok. Vamos a ver en la siguiente, acá. Solo déjenme minimizar aquí para que podamos ver muy bien. Ahí está. Hay otra forma de formar los posesivos, ¿verdad? Entonces, esta es la otra parte. Es cómo utilizar un apóstrofe y la letra S, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo digo dog's house, ¿verdad? La casa del perro, ¿verdad? Ya no digo, pero también puedo decir its house, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo this is my dog Bobby, este es mi perrito Bobby. Entonces digo, luego más adelante digo this is my dog's house, ¿right? Entonces la casa del perro, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero hacer otra forma de posesivo o de decir que a esta persona o esta cosa le pertenece a algo, agrego un apóstrofe y la letra S, dog's house, la casa del perro. Books, words, las palabras del libro. Entonces, el que lleva sobre quien recae el apóstrofe y la letra S, que es un posesivo, le pertenece la siguiente palabra, ¿verdad? O lo siguiente que yo voy a expresar. Por ejemplo, girls, dolls, las muñecas de las niñas, ¿verdad? O de las chicas. Birds, chicks, los polluelos de los pájaros. Cars, engine, el motor del carro. Sister's room, el salón, el cuarto, perdón, de mi hermana o la habitación de la hermana, ¿verdad? Jim's pen. La pluma de pen. My mom's bag. La cartera de mi mamá. ¿Ok? Entonces, cuando es, if it's a common noun, add S. Si es un nombre, digamos, común, le agregamos el apóstrofe y la letra S. Pero ustedes me dicen, teacher, pero ¿y qué hay de los nombres plurales? What happened with plurals? ¿Ok? Si el nombre, si estamos hablando ya no de un solo muchacho, sino de más de dos muchachos, entonces la palabra original lleva una S, boys, muchachos, plural. Entonces, como ya termina en S, yo ya no tengo que agregar la S, sino simplemente poner el apóstrofe después de la letra S que originalmente tiene la palabra. Boys, bowl, la bola de los muchachos, ¿verdad? Que de la otra manera sería their bowl, right? Their bowl. Tables, legs, las patas, ¿verdad? De las mesas. Tables, legs, ¿verdad? Girls, hands,
las manos de las chicas, de las niñas. But what happened if the noun doesn't end in S, so we add, right? Pero también más adelante vamos a ver que hay unos pronombres que son irregulares, unos sustantivos que son irregulares. Por ejemplo, women, mujeres. Si bien es cierto, estoy hablando de plural, pero no termina con S. Entonces yo, al igual que en el primer caso, agrego el apóstrofe y la letra S. Women's bag, la bolsa de las mujeres. Children's doll, dolls, las muñecas de los niños. Men's shoes, los zapatos de los hombres. Okay, in this presentation you will have more, right? En esta presentación ustedes van a tener más información, ¿verdad? Que hay más ejemplos de cómo utilizamos el apóstrofe. Por el tiempo ya no lo vamos a poder desarrollar, pero lo van a tener en el material que les va a llegar. Y aquí tenemos, por ejemplo, que tenemos que tener, it says the apostrophe is generally has three different meanings. It depends on the word that follows the S, ¿verdad? For example, John's tall is John is tall. Hay que tener mucho cuidado porque este también se puede confundir con el verbo to be, ¿verdad? John es alto. En las próximas clases que vamos a estar viendo el verbo to be, vamos a ver esta forma de contracción. John studied, también se puede confundir con John has studied, del verbo has, que me consultaba la compañera al inicio. Entonces, el 1 y el 2 no se está refiriendo a posesivo. En el 3 sí, ¿verdad? John's car, ¿verdad? Siempre, para que sea un posesivo, la palabra que sigue después del que lleva el apóstrofe y el S tiene que ser un noun. No puede ser un adjetivo, como en el caso de tall. Más adelante vamos a aprender acerca de los adjetivos. Y tampoco puede ser un verbo, ¿verdad? Sino que tiene que ser un sustantivo, como carro, casa, qué sé yo, hueso, café, whatever, un noun, ¿verdad? John's car. Entonces ahí sí, el carro de John. ¿Okay? That's to show possessions or that something belongs to someone or something. Esto significa posesión o que algo le pertenece a alguien. Ok, let's go back to our topic. Yendo de regreso a nuestro tema, ya estamos por finalizar, pero en este ejercicio ustedes, en este material que van a recibir, van a encontrar este ejercicio, ¿verdad? En este ejercicio, en las 16 dificultades, vamos a completar con my, me, your, tú, tú, tuyo, ¿verdad? His, su, de él, her, su, de ella, it's, su, de eso, un objeto, animal o cosa, our, nuestro, your, su, de ustedes, their, su, de ellos. For example, number one, where's classroom? We can find it, we. Entonces, como está hablando de we, yo me voy a ver cuál le corresponde a we, ¿verdad? Entonces, según esto, para we, yo utilizo our. Entonces, our es el possessive adjective, ¿verdad? Entonces, el que corresponde con we, our. Entonces, en ese ejemplo, dice, where is our classroom? We can find it. ¿A dónde está nuestro salón de clases? No lo podemos encontrar. Susan, is that Susan? Ah, ok, pero le estoy hablando a ella, entonces no es her, sino que es your. Susan, is that your pen on the table? ¿Es esta tu pluma sobre la mesa? Ok, y aquí, what's name? Y aquí veo que dice my. Ah, entonces, si me está preguntando a mí, en la pregunta era como cuando usted le preguntó a su compañero, ¿verdad? What is your name? What is your name? My name is Thomas. Number four. I think this is book. Y luego dice she. Ah, ¿y cuál utilizo para she? Para su de ella. ¿Alguien me puede decir? Her. Her. Entonces digo, I think this is her book. She dropped it on the floor. Pienso que este es su libro de ella. Lo dejó caer en el piso. Ok, the last one. Vamos a hacer hasta el número 5 y del 6 en adelante, pues ya ustedes lo completan.
names are Kevin and Stuart. Ajá, aquí veo que son dos personas, entonces son they. Entonces, para el subject pronoun, ¿cuál possessive adjective corresponde? Their, ¿verdad? Entonces digo, their names are Kevin and Stuart. Vean, aquí estoy hablando de mis amigos. Es una forma como, sus nombres son Kevin y Stuart. They are my friends. Ellos son mis amigos. Vean, los estoy presentando con alguien, ¿verdad? Entonces, we are going to stop here. Vamos a dejarlo hasta acá. I will ask you to please, when you receive the link to the material, you can do the exercise from number 6 to number 16. Cuando reciban el material, por favor que puedan completarlo, ¿verdad? Del número 6, del número en que nos hemos quedado, hasta finalizar. Ok, my dear participants, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? ¿Questions so far? No. Ok, ok, perfect. If you have any doubt, please let me know in the chat and I can continue talking to you. Si usted tiene dudas, me puede escribir al chat o me puede escribir en directo, ¿verdad? Y ahí yo les aclaro cualquier duda que puedan tener sobre la clase. I hope to see you tomorrow, okay? Okay. Bye bye. Thank you. Thank you. Teacher, bye bye. Good night. Take care. Good night. Bye.